Mónica Sarmiento. Nico Badelli. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? No, pues un gustazo. ¡Qué bueno! Genial. Mira, mira lo que nos trae hoy acá. ¿La cámara? No. ¿Qué? Ulubrum, un nuevo programa de videos virales que ustedes van a disfrutar ahora desde su televisor también. A mí me trajo la camioneta, pero no sabía dónde, entonces es Ulubrum. ¿Qué palabra más bonita, no? Ulubrum. El mundo metafórico de decir Ulubrum u otros decimos Alagren, ¿verdad? Alagren. Depende qué es eso. Exacto. Ulubrum. Ala, mire usted. Ala, que heavy. Pues lo más bonito de todo esto es que desde que tenemos una cámara de video en la mano hemos podido grabar cosas especiales en muchos aspectos, ¿verdad? Podemos encontrar cosas cómicas, podemos encontrar cosas de misterio, accidentes, etcétera, etcétera. Esos videos infraganti, ¿no? De, bueno, echas el salto, mijo, ¿eh? Y Dios, pues, que precisamente es ese primer segmento. Y este programa de eso se trata, de que ustedes se ríen mucho y nosotros también, por supuesto, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si vamos con el primer segmento de los trancazos? No, hombre, qué cuentazos, qué cachipazos, no, está muy duro eso. ¿Qué es lo que más duele? Cuando uno se cae. El orgullo. El orgullo. Ay, sí. No, nunca orgullo. Falta quien lo grabe a uno. Por cierto, si ustedes tienen sus videos, nos pueden enviar ya desde ya al ulubrumtv@gmail.com. Todo juntito, ¿no? Todo juntito. Y nos vamos a ver más trancazos, ¿sí? Ah, sí, está bonito, está interesante. Vamos a ver cómo la salvan estos. ¡Ay,
siguiendo. Lo que más me dolió de este, la cerveza. Ay, qué desperdicio. La inteligencia. No, definitivamente. Está bueno, no, está bueno. Buenísimo, lo disfrutaron como nosotros. Así que ya saben, ulurumtv@gmail.com. Y ahora sí, nos vamos al primer corte. Corte comercial. Al regresar, ¿cómo la pagan los malos? Ya venimos. Ya estamos de vuelta en Ulugrum. Y como decían por allá por Palín, seguimos continuando. Continuando con lo que viene. Ok, ¿por qué decías que viene cómo lo pagan los malos? ¿De qué se tratan estos videos, Rico? Porque así como vimos los momentos cómicos, también hay gente que logra captar ese momento donde alguien que hizo algo malo la paga. Y la paga en serio. Como digo yo, se escribe karma, pero se pronuncia bueno está por... ¡Pip! ¿Ok? Miremos. Miramos. También, eso sí, cuidado, tomar riesgos innecesarios, no, porque claro, no vale la pena un teléfono o algo por el estilo también para ponerse. Exactamente, ¿verdad? Y mejor disfrutémoslo tampoco en la pantalla, sí, es más fácil. Sí. No, y eso de, también de uno tomar la justicia muy gruesa por en nuestra mano, ¿no? Pues no mucho, ¿verdad? Pero... Un toma para que te entretengas, se vale. Cabal. Bueno, ¿y qué opinas? Bueno, hay un tema que a mí me apasiona siempre, que son los temas extranormales. Sí, en serio, de fantasmas, de espantos, de ovnis, de cuestiones tan sobrenaturales. No, es que a quién no. Es que hay gente que no lo soporta. O sea, hay gente que no lo. Sí, yo tengo una amiga, por ejemplo, que no, es imposible. Ella solo mira caricaturas y todo ese tipo de cosas porque no soporta. No duerme. Exacto. Sí, ¿no? Es cierto. Y se hay imagina. Pero ustedes saben que también, incluso en Hollywood, hay un caso muy sonado. Hubo un caso muy sonado cuando aquella película de los tres hombres y un bebé, ¿la recuerdan? Así es. Ok, entonces, ese lo pasamos la semana pasada, ¿te recordás? Sí. Queremos verlo nuevamente y vamos a ver los comentarios, ¿no? ¿Mandaron comentarios? Queremos ver y queremos saber qué opinan ustedes también. ¿Esto es cierto? ¿Es un error de Hollywood? ¿Lo hicieron a propósito? ¿La edición estuvo mal? O sea, ¿no se fijaron? ¿Qué pasó? Juzguemos de nuevo. Vamos. Look at the way she's looking at me. For a moment there, I had her laughing. Yeah, just like me, huh?
cabalmente, no sé, han habido mucha polémica con respecto a esto. Muchos dicen, por supuesto, que fue algo inventado, que fue algo a propósito. Es que realmente no es un set de grabación, sino que es una casa. Exacto. Y dicen que en esta casa el niño falleció. Exactamente. Miren, por ejemplo, dice el señor... Carlos Luna dijo... Dice él. Solo son mentiras, eso fue montado para crear público para ver la película. No creo, porque la película es muy buena con los actores que tenía además, ¿verdad? Sí, no tenía absolutamente nada. Claro. Pero gracias, Carlitos, por tus comentarios. Mariana López, yo escuché que inclusive la familia del niño demandó a la productora para que quitaran esa toma porque sí era el fantasma de su hija. Sí, o sea, de verdad que he encontrado, ¿no? Ya me dice, dio voz. Vamos a ver, don Augusto Chinchilla nos escribió, dice, ¿cómo no se dieron cuenta los productores cuando editaron la película? Estamos hablando de mala edición, ¿verdad? O apareció después de editada. Qué miedo, porque se apareció después de editada, eso nunca lo sabremos, ¿verdad? Menos que escribamos a Hollywood. Uy. Así confirma de unos 10,000 guatemaltecos, entonces mandamos la carta y pedimos la explicación de este caso, así si fue editado. No. Renata González, se me puso la piel de gallina, ya somos dos, Renatía. Cuando presentaron ese video, yo creo que sí pasó de verdad. Yo también opino que sí. ¿Verdad que sí? Es que como decía mi señor padre, me decía, nunca hay que creer ni dejar de creer, así que... A saber, pero si fue cierto... Juzguen ustedes. ¿Y qué tenemos en el siguiente video? Bueno, un caso polémico también es un misterio, es el caso de una sirena, que algunos dicen que es cierto y otros dicen que es un montaje. Bueno, vamos de nuevo al análisis. Sí, hasta documentales, este es el de esta, ¿no?, semana. Okay, miremos pues, ok. Dice. Sirenas. Video muy casero, ¿no? Pues yo creo que la tecnología ya está al nivel de hacer eso y que la gente a veces manipula cosas, sí lo creo. O sea, sí, bueno, es que sabemos, ¿verdad? O sea, las sirenas, seres mitológicos, etcétera, pero bueno, no sabemos. Además, incluso en un canal muy famoso han pasado cosas sobre sirenas, documentales ya muy formales, ¿verdad? Así que... Pero denos su opinión ustedes, escríbanos por favor a ulugruntv@gmail.com para saber qué opinan ustedes, ¿la sirena es chafa o no es chafa? ¿La sirena es de la mate o no? Vamos a corte comercial y... ¡Ya regresamos! ¡Ulugrun! ¡Ya de vuelta en Ulugrun! ¿Cómo la estás pasando? Ay, yo increíblemente. Además, con la compañía aquí en el... Increíble. La moniquita. Bueno, chicos, ya estamos empezando a recibir los videos de ustedes, que era lo que queríamos aquí en Ulugrun, que ustedes nos mandaran los videos chapines. Exacto, los videos chapines, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Como les decimos, aquí se vale de todo, por eso son los que sean videos que uno diga, Ulugrun, eso es todo. Y pues les contamos, también hay videos como que muy emocionantes, muy románticos. Han visto videos de pedidas de mano así muy especiales, como en un estadio o cuestiones así. O sea, los muchachos son muy, muy creativos, la verdad, para pedir la mano. Así que miremos qué pasó en un aeropuerto. Creo que esto fue en Estados Unidos. Vamos a ver cómo fue esa pedida de mano allá. Oh.
Ya tenemos acá a Alex que nos manda este video. Chequen ustedes primero. Ay, qué brutal. Has hecho el hombre más feliz del mundo. Quiero estar contigo toda mi vida. Quiero formar una familia. Quiero tener hijos contigo. Quiero envejecer a tu lado. Quiero pasar toda mi vida, todo mi tiempo, toda mi vida contigo. Así que... ¿Quieres casar conmigo? ¡Sí! ¡Bravo, Ale! Muy bien, Patojo, así se hace. Se le felicita. Vamos a ver. Lo difícil, y lo vamos a ver la próxima semana, o lo fregado es cuando dicen no. ¿Y ha pasado? Ha pasado también. Casos en los que la gente o las chicas dicen no. Enfrente de la cámara y todo eso. Ah, sí, todo preparado. Qué triste. Pero bueno, como sea, le han dicho sí o le han dicho no, manden sus videos, por favor. Eso sí. Happiest person on earth.
about doing that. You know, that's under pressure, isn't it? Well, whatever you did worked because you're still married. How many years? 40 years. 40 years. So I think people ought to be asking you how to do it. Well, I tell you, if I'd have did it that way, I wouldn't have got. She'd have probably need me while I'm down there. But you know what? I'm just waiting once for the gal to say no. Okay. And, yeah. You know that would be. But she has to say yes there. She may say no as soon as they walk off the court. Oh, I think she's saying I can't do it right now. So I really do like you a lot, but let's just be friends. Wow, look at this. Wow. Well, how do you like that? Probably get over it in 10, 12 years or so. Bueno, pues algo así queremos que nos manden, por favor, si también les ha pasado. Pobrecitos, qué colgazón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, miren, eso es lo bonito de que ahora tengamos una cámara en la mano todos. Podemos captar momentos así de bochornosos también. En cualquier momento, correcto. Así que recuerden, Ulugrun TV, ¿cómo es? @gmail.com. Vamos al siguiente corte comercial y regresamos. ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Ulugrun! Y ya estamos de vuelta en Ulugrum, en nuestro último segmento, porque, cómo se va el tiempo rápido, ¿verdad? Es que eso te iba a decir. Lástima que termino ya, pero bueno, nos vemos la próxima semana, ¿no? Ustedes saben que esta es su casa, también en nuestra casa, y nos vamos a divertir mucho. Así que vamos a pasar un video muy alegre, se llama Happy, de la canción Happy. Por supuesto, ya saben que todo el mundo está haciendo las coreografías y el danzón de Happy, así que miremos Happy Reo, ¿te parece? De Reo. Esto es una producción chapina, 100%. Eso. Nos despedimos bailando esto que dice... ¡Ah, sí! ¡Sí! Sí.